Mucho con demasiado. ¡Ay, caramba! Definitivamente, pero una pregunta. ¿Reservaste tu candidatura ya? Mira, a mí me falta todavía sumarme a la ola de los partidos de la Liberación Dominicana. Te digo una cosa. Ayer vi que yo puse un comentario y el merengue no está dejando. El merenguero Marfil se está lanzando por la fuerza del pueblo. Bueno, mira, yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Porque de que se ve... Acuérdate que tienes que tener 1,000,000 de pesos para participar, ¿eh? Si no lo tienes, te quedaste... quedas... Señores, yo no sé qué es lo que está pasando aquí en este año, en esta contienda electoral 2023. Porque miren, señores, aquí hay un ¿cómo que se dice? Hay un fuego feo. Ay, Wellington, perdón, con el tirijala. Hay un fuego feo aquí, señores, porque miren, el dimi direte que a ley de 24 horas que se inició las reservas de las candidaturas para los diferentes partidos políticos. En todo el país. Exacto, pues ya hay un dimi direte en cuanto a las candidaturas se refieren. En Higüey se están matando ya porque se le quieren reservar las candidaturas a los hijos de Amable Alicy Castro. Para mantener el legado. Exacto, claro. Entonces ya tú sabes que por ahí se inicia una ola de fuego para el Partido Reformista Social Cristiano. También se lee por algunas ahí algunas alianzas entre el PRM y otros partidos que lo tienen ahí como unas bajo la manga para a modo estrategia para eso. Yana, yo leí esa noticia, a mí lo que me da ver. Mira, en San Juan de la Maguana se explotó la bomba de que habría posibilidad de que Hanoi pasaría a ser la alcaldesa o la candidata para la alcaldía de por el PRM en San Juan. Tú sabes que ahí hay un bobo de candidatura entre los partidos. Entonces, eso era familiar. Exacto. Eso era una candidatura familiar, eso es. Sí, entonces ya tú sabes que después de ella haberse ido del Partido de la Liberación Dominicana, que supuestamente iba a pasar a la fuerza del pueblo y ¡pacti! Ahora se en escucha el PRM, de que es para el PRM. Entonces, hay mucho huevo ahí, señores, hay mucho bobo. Definitivamente, yo lo que entiendo es que se están, algunas encuestas ponen a uno como presidente, otros lo ponen como que está ganando, si fuera las elecciones hoy día, estuviera ganando las en primera vuelta. Definitivamente, entiendo que el partido del reformista también que desea tener un puesto nuevamente, estar con volver a ser conocido o relanzarse de esta manera. ¿Qué te digo? Te digo que hay un bobote. Cheque, escucha esto. Solamente la fuerza del pueblo se reservó 4,113 puestos selectivos, de los cuales fueron 6 a nivel senaduría y un 20% para un 20% que van a utilizar para esas 6 senadurías y 4% que van a utilizar para las alianzas. Pero todavía de eso, dentro de las diputaciones, el Partido Verde separó 38 puestos. Mira, es decir, hablando del Partido Verde, mira, ajá. ¿Tú crees que esto es? ¡Ay, bendito es el nombre del papá Dios Jesucristo! No, ¡qué sed! Con merengue. Como dicen por ahí, ¡qué sed! Esto es un merengue sin letra. Yo vi eso y yo dije, ¿en serio? Bueno, mira, ahí el PRM va a ceder, mira, 3 senadurías, que por ahí que vienen los bobos, va a ceder 3 senadurías, 7 diputaciones, 6 alcaldías y alrededor de 8 directores de distritos y 72 regionales. El PRM tiene alrededor de 590 candidaturas reservadas para las próximas elecciones del 2024. Definitivamente esto, como lo decía al inicio, es un as bajo la manga, una estrategia para acaparar al final de las elecciones, poder impactar. Esto ha funcionado, Ana, porque generalmente todos los años se reservan las candidaturas para que quien esté en el partido opositor o quien esté en el partido oficialista, en este caso el PRM, se está armando una cosa fuerte entre algunos partidos porque se están uniendo, Ana. Se están uniendo y esto
va a detonar una bomba de tiempo. Mira, hablando, en las elecciones. Pero justamente por eso. Hablando de elecciones, ¿es verdad el chisme que las hijas de Abinader no quieren reelección? Dicen. Así dicen, así dicen. Papá, ¿está jugando ya? Así dicen. Así dicen, pero una cosa es lo que dice el santo y otra la cosa. Y otra que la reza, mira. Le dijeron descanso, papá. Mira, hay que tomar en cuenta algo y esto es muy importante que lo tomemos ahora en consideración. Aquí se puede detonar un efecto boomerang en cuanto a las reservas de la candidatura para los diferentes partidos políticos, porque yo te voy a decir a ti que una persona que esté aspirando, que decidió aspirar en el día de hoy, por ponerle un ejemplo, pasa a recibir esa reserva de ese candidato o de ese aspirante que tal vez tiene años haciendo cola dentro de ese partido político, y que venga un Juano de los Palotes a recibir esa candidatura, eso es un bobo. Eso es lo que, por eso era que no quería expresarlo ahorita y me quedé como en el aire, porque al final de cuentas, eso es lo que pasa. Definitivamente, señores, las candidaturas hoy día, conociendo la historia, y tengo referencia de personas que le ha pasado, agotaron todo un año haciendo campaña para un partido político, y cuando ganaron las elecciones, al momento del nombramiento, colocaron a otra persona en el puesto que esa persona agotó y trabajó para poder ocupar ese curul. Lo digo, no lo quise decir al inicio, pero ya tú me empujaste definitivamente. ¡Ayó! Está pasando, señores. Esas reservas simplemente es para colocar a quien me venga en gana. Ya no, termina, en la voluntad. Termina. Quien yo quiera, de manera melaganaria. Y eso no es justo. Señores, hay que tener no mucho cuidado con eso. Ojo con eso. Pero es política, Ana. Y en la política todo se vale. Ve de todo. Vamos a una pausa. Todo se vale. Volvemos en breve.